don't change, you don't move, you hold steady. You're the rock I cling to, Jesus. And when my feet are weary, you're the love that carries me. You're the love that carries me. When I can't find the words to speak, you're the voice that stirs.
enter in with faith. Here let every life be changed, lost be found, God be crowned. What is dead come back to life, be restored and be revived. Darkness bound, God be crowned. Signo 2. Gloria al Señor. Dios es bueno. Sean bienvenidos todos una vez más a la casa de Dios, donde podemos tener este tiempo, este privilegio de poder compartir los unos con los otros en armonía, con su palabra y poder cantar juntos con gozo, con todo nuestro corazón. Vamos a abrir este servicio en esta mañana, sean bienvenidos todos. Quiero rapidito leer un salmo, Salmo 136, unos versos de ahí, para iniciar este servicio. Dice de la siguiente manera: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿No creen que servimos a un Dios grande? Pues con gozo y alegría vamos a iniciar este servicio. Señor, gracias por esta mañana, por cada uno, Señor, de los que están presentes. Y si alguno viene en camino, Señor, guárdalo. Y que podamos este día, Señor, abrir nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para ti. Porque tenemos una vez más esta oportunidad de presentarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Reconociéndote como el soberano, como el grande, Señor. Recibe el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Vamos a cantar. Tenemos un poco de ayuda por acá. Resucitó.
Salvador está muerto, Él está en una tumba. Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Salvador no está muerto, Él está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, es Él. Salvador no está muerto, Él está en una tumba. Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Ven y todos celebraron. Celebrar las maravillas de sus prodigios. Ven y todos le aclamar. Ven y todos celebrar. Ven y todos celebrar las maravillas de sus prodigios. Ven y todos le aclamar, porque grandes son sus obras. Maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar. Ven y todos celebrar, ven y todos celebrar las maravillas de sus prodigios. Ven y todos a clamar, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Ven y todos a clamar, porque grande son sus obras, su poder maravilloso. Nombre glorificar, porque grande son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar, cielos y tierra, su nombre glorificar. Cielos y tierra, ¿qué dice? Su nombre glorificar.
Padre, gracias, Señor, porque una vez más podemos cantar, regocijarnos en ti, en tu presencia. Gracias, Señor, por la paz, el amor, la justicia, Señor, y la verdad, Señor, que permanecen, Señor. Por tu palabra, Señor, que es la lumbrera de nuestro camino, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sin ti no somos nadie, no tenemos nada, pero contigo, Señor, somos más que vencedores.
nuestra vida es la prueba de que tu amor permanece, Señor, para siempre. Y a pesar, Señor, que te hemos fallado, Señor, tú siempre sigues fiel a tu palabra.
honor, la gloria y la majestad, porque todas las cosas son tuyas, Señor, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día tan maravilloso, en este día muy especial. Estamos todos aquí nuevamente. Estamos viendo las mismas caras que nos miramos todos los fines de semana, todos los domingos, o sea, el primer día de la semana, dice que hay que congregarnos y darle gracias a Dios. Hoy tenemos el privilegio, hermanos, de que nos visite una amiga, la hermana, la amiga María. Ojalá que pronto sea nuestra hermana también, pues ya está aquí en la iglesia, así que denle todos la bienvenida ahí desde lejos, que está ahí, desen la vuelta y que sea bienvenida, hermana. Nos dio mucho gusto que usted nos dijo que hoy iba a venir a la iglesia. Siempre la invitábamos, hermanos, y decía, todavía no estoy lista. Yo vengo a la iglesia y todavía no estoy listo, pero hay que venir a la iglesia para estar listos, ¿ok? Nunca hay que decir, hermano, todavía no estoy listo. Entonces, si no está listo, cuando venga nuestro Señor, dice, a visitar a su novia, solo va a quedar viendo ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que Dios va a venir, dice, por su pueblo, por su novia, que es la iglesia, que somos nosotros. Amén. Los cantos que el hermano trae son bonitos y lo bonito que suena también la música, hermanos, cuando él pone ahí ese instrumento tan maravilloso que ya le está agarrando cómo funciona y la voz que él tiene, uno se motiva más, amén. No es que solamente con el órgano, con el piano no se siente bonita, sí, la música de adoración es bonita. Y la que cantó ahorita dice, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios si ya todo es de él? Amén. Traigo unos versículos relacionados con esos cánticos que trajo el hermano. A Dios lo que Él quiere es nuestra presencia aquí en la iglesia, venirle a dar gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Hay unos que dicen, pues yo lo miro por la televisión y yo le doy gracias a Dios. No, la Biblia dice que tenemos que reunirnos para animarnos unos con otros. Amén. La amiga de nosotros, María, ella hace poco vino de California. Y pues no conoció a nadie por aquí, son los niños, los tres niños tan bonitos que yo digo que son hasta míos porque están tan bonitos que digo que son míos. Estuvieran feos, digo que no. así que ella necesita ayuda porque, ¿verdad?, no conoce nada aquí, no conoce a nadie y nosotros siempre la miramos con sus tres niños. Ella trabaja mucho en una propiedad que tiene cerca ahí de la casa. A cualquier hora que pase usted la va a ver con la guirira, con la tijera, con los martillos y con todo anda trabajando ahí. Así que nos dio mucho gusto, hermana. Aquí va a venir a desahogarse, aquí hable con Dios. Puede hablar con el pastor, pero no le cuente cosas privadas. Las cosas privadas se las contamos a Dios nomás. Amén. Pero ellos tienen muchas bendiciones y ellos lo pueden bendecir. ¿Y qué mejor? La mejor ofrenda es que yo les digo a ustedes, no es el dinero. Es su presencia aquí para darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Dice el otro cántico, me gusta apuntarlo. Primero dijo que vengamos, dice, con humildad y sencillez yo vengo a ti. Ayer invité a unos amigos, ahí se quedaron, iban a venir, pero les hablé muy tarde. Se quedaron allá en el otro rancho, ahí andan jugando ellos. Y me dijeron lo mismo que dicen siempre, no te trajimos ropa para ir a la iglesia. Y como le dije a la familia del hermano la vez pasada, vinieron bien bonitos en chores y en sandalias. Le digo, vente, no hay problema, pero sí, ya les avisé muy tarde. Amén. Pero la presencia de ustedes, hermanos, es la mejor ofrenda que Dios quiere de nosotros. Amén. Y nuestro corazón no es nuestras vestiduras. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 6:10. En el libro de Primera de Timoteo 6:10, ya lo hemos leído, hermanos, estos versículos. 6:10, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así el capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. En la nueva versión dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual
codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amén. Cuando le ponemos amor, mis hermanos, al dinero, estaba leyendo por ahí la vez pasada en la internet, siempre le he dicho que es buena según como la uses. El dueño de este señor que vende pollo, ya saben quién es, el de Chicken Flay, ese señor es un cristiano de primera. Leí la historia de él yo y dice que cuando en la iglesia, así como hacíamos tiempos atrás, no sé, ya hemos parado las actividades, dice que él vendía pollo ahí para los hermanos y él le echaba un condimento delicioso y a toda la gente, y todo le decía, hermano, ¿por qué no pone un negocio para que venda pollo? Le decían a él. Y se animó, dice, en una esquinita puso su trailita, empezó a vender, luego puso su negocio. Pero él también era fiel a Dios y él ofrendaba y diezmaba. En nosotros, Dios es, la misericordia de Él es tan grande que nos dice que solo diezmemos el 10%. Él dice que no diezmaba el 10%, Él diezmaba el 90% y se quedaba con el 10%. Y dice que su producción era tan grande y que seguía haciendo lo mismo. Y Él sigue haciendo lo mismo hasta ahora, según dice Él. Él no se queda, dice, siempre sigue dando el 90% a los colegios, a las universidades, a las iglesias y todo el diezmo Él lo reparte así. Él se queda con el 10%, dice, y que es tan millonario con solo el 10%. Y a veces nosotros el 10% nos da pesar y que empezamos a sacar versos de la Biblia, que eso es Antiguo Testamento y que eso es el otro, no. Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, no dejen de diezmar. Dice, ¿por qué diezman? Dice, la menta y todo eso, les empezó a decir. O sea que también Jesús hablaba del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero hagámoslo de corazón siempre. Este versículo, lo sé que vamos a leer otro versículo para que entendamos un poquito nomás Dios cómo es con nosotros, que nos pone pruebas a veces tan pequeñas y no cumplimos. Mateo 19, 21. Vamos a ver Mateo 19, 21. Jesús le dijo, así que si quieres ser perfecto, dice aquí, esta es la nueva versión. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Él, no le estaba diciendo en sí, solamente lo estaba probando, ver él cómo era, si estaba interesado solamente en el dinero. Jesús le dije, vende todo, y lo estaba probando nomás a ver si era de corazón que él lo estaba siguiendo. Pero dijo, no, prefirió dejar todo él y no seguir a Jesucristo. Y sabiendo que si nosotros estamos con Jesucristo, pues tenemos todo, él es el dueño de todo. Nomás él lo dijo por probarlo a él, ¿verdad? Y no lo quiso seguir, prefirió mejor quedarse en su trabajo, haciendo dinero, haciendo de todo y no seguir a Jesús. Pero nomás era una, para probarlo, a ver, ¿verdad? Si era por amor que lo quería seguir, pero él dijo, no, ¿cómo voy a vender todo? ¿Cómo se lo voy a dar a los pobres? No es así. El otro versículo que tenemos es en Proverbios, ¿ya lo tenemos aquí, hermano? Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Cuando nosotros ofrendamos también, hermanos, siempre hemos dicho que el dinero no es para Dios. Si Dios dijo ya al hermano en su canto que dice que Él ya tiene todo, Él es dueño de todo, Él no necesita nada. Aleluya. Y como siempre le digo, cuando nosotros ofrendamos y damos, es para nosotros mismos aquí en la iglesia. Amén. Para las necesidades que nosotros tenemos, dice el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Aleluya. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, con lo poquito que damos? Es ayudar a los misioneros para que vayan y le hablen a las personas y que conozcan a Dios. Amén. Eso es como nosotros ofrendemos y le damos, no digamos al pobre, sino que le damos a la iglesia para que la iglesia le dé a los misioneros y vayan y hablen a otras personas para que ellos también conozcan las bendiciones y que agarren las bendiciones que nosotros agarramos. El pastor hace poco dijo que me andaba como loco buscándome, hablándome por teléfono y no me encontraba. Y me dijo, hermano, lo ando buscando y las bendiciones lo andan siguiendo y usted no quiere contestar el teléfono. Dios es bueno, mis hermanos. Cuando nosotros le somos fiel a Él, Él nos devuelve todo, dice, lo que Él nos ha dado. Amén. Y solamente lo que Él quiere es su presencia aquí en la iglesia. Y cuando cantamos, hermanos, es porque nosotros alabamos a Dios, le decimos a Él lo bonito que es, lo grande que es Él y todo lo que Él nos ha dado. Alabémoslo con gozo, alabémoslo con todo lo que tenga. No hay que quedarnos así con las manos cruzadas mientras Misael está brincando ahí. Cómo danza la hermana, la pastora, es bonito darle gracias a Dios. Cuando Él es bueno con nosotros, dice que hay que darle gracias en las buenas y en las malas. Aleluya.
Amén. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos días tan maravillosos que nos has dado, Padre amado. Gracias por la salud, Señor, y gracias por las finanzas, Padre amado, que tú siempre has sido fiel con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y por el Espíritu Santo que nunca nos ha abandonado, Señor amado. Señor, como siempre yo te pido por los hermanos aquí, Señor, en la iglesia y por los familiares de ellos, Señor, que cualquier dificultad que tenga, ya sea en el hogar, Señor, ya sea financieramente, ya sea por trabajo, Padre, sabemos que tú estás proveyendo, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos aquí reunidos y que bendiga, Señor, este dinero que vamos a depositar en el alfolí, Padre amado. Bendícelo, Señor, y tu palabra dice que nosotros tenemos que apartar lo que te vamos a dar en la casa, Señor amado, antes de venir a tu templo. Te damos gracias, Señor, y te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de las ofrendas, hermanos, ahorita los niños pueden irse a su cuarto, allá donde están los maestros, para que les enseñen a los niños. Ya se pueden retirar los niños. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Buenos días, mis hermanos, los que nos miran en línea, para los que están aquí este día. Iglesia Visión dio un paso grande, mis hermanos. Amén. Hoy, este día, mis hermanos, estamos en el aire. Estábamos en el aire, pero hoy, este día, mis hermanos, estamos celebrando, mis hermanos, que día Iglesia Visión dio un paso grande. Los que nos miran en línea, mis hermanos, los que nos miran donde quiera que nos estén mirando, mis hermanos, porque ahora nos están mirando por todas partes. Aleluya, gloria a Dios. Eso está bueno, mis hermanos. Amén. Gracias a los que están aquí, mis hermanos, y los que no vinieron ahí en su casa. Ahora sí no tiene excusa, agárrese de la televisión, agárrese de lo que tenga, mis hermanos, pero primero que todo agárrese de la mano de Dios. Amén. Y pídale sabiduría y que el Señor lo lleve a otro levo y que se arrime a la iglesia, mis hermanos, que arrimarnos a la iglesia, estar en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Lo voy a decir de vuelta, Dios es bueno. Amén. Y el Señor quiere que tú te enseñes a depender de Él. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy este día vamos a tocar un poco de todo, especialmente de lo que está pasando ahorita, mis hermanos, con la sociedad, con esta pandemia, que hay unos que ya no hallan la puerta, amén, y hay otros que ya la encontraron, pero ya encontraron la puerta, pero no se quieren retirar, amén, no quieren salir de allí donde están. Hay veces, mis hermanos, que esto que está pasando ahorita nos retira del Señor. Y es lo que quiere Satanás, retirarte del Señor, cerrar las puertas de las iglesias, retirarte, mis hermanos, y ponerte en dolor, porque estás con el dolor aquí. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que no dejemos de reunirnos en su casa. ¿Me explico, mis hermanos? Que no dejarnos de reunirnos en su casa, mis hermanos, porque es importante estar en la presencia de Dios. Y principalmente cuando llegan estos problemas que estamos pasando ahorita, cuando llegan estas cosas que están pasando, mis hermanos, qué mejor de tener un hermano, una hermana que te dé una palabra de aliento, que te dé una palabra de alivio, ¿verdad, mis hermanos? Y es bueno, mis hermanos, tener unos iglesia, saber a dónde ir, saber a dónde llegar y poner las cargas en el Señor. ¿Me explico? Yo, mis hermanos, me he fijado que cuando entramos aquí, puedes pasar y hay a tu silla, mis hermanos, y híncate, es correcto que te hinques. Ponle las cargas al Señor delante de ti, oh Dios. Así se llama el mensaje, estar siempre delante de Dios, mis hermanos, porque aunque quieramos o no, tenemos que estar ahí. Amén.
Tenemos que estar bajo su presencia. Y qué mejor comenzar desde aquí, mis hermanos, para cuando lleguemos con el Señor. Si acaso llega a pasar con toda esta basura que anda pasando. Porque ahorita, mis hermanos, todo lo que miras en el mundo, lo que está pasando, es pura basura, amén. Puros ataques de Satanás con retirándote de la iglesia, que enfermedades, que esto y esto otro, que se anda la gente peleando, que no creas esto, y que esto y esto y esto otro, todo eso no viene de Dios. ¿Me explico? Todo eso no viene de Dios. Y es cuando ahí entran, mis hermanos, los temores, entran las enfermedades, y hay personas, mis hermanos, que viven tan aferradas a lo que está pasando, que se desgastan físicamente. ¿Me explico? Se desgastan físicamente. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios este día. Y vamos a poner atención a ver si lo que el pastor va a hablar este día, a ver si es para ti o a ver si es para alguien más que nos está escuchando en línea. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que abras tu Biblia hoy este día, mi hermano, mi hermana. Y si no, aquí va a estar en la pantalla. Yo quiero que abras tu Biblia, mi hermano, en Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, versículo 5. Nos dice el Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y así es lo que está pasando con muchas gentes que traen tanto dolor en su corazón, mis hermanos, por algo que les hicieron, y traen en su corazón en dolor, traen su corazón con tantas cosas. Dice: y te turbas dentro de mí. Y luego fíjese la respuesta que le da aquí el Señor. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él, mis hermanos, el salmista, hablándose a sí mismo, espera en Dios. Yo, mi hermano, mi hermana, mi aliento es enseñarte este día a que esperes en Dios. Amén. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las cosas que te quieren poner abajo, mi hermano, mi hermana, espera en Dios. Amén. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, hay personas, y esto me ha tocado mirar a mí, mis hermanos. Una vez me tocó mirar a mí con mi esposa, que estaba mi hija, la que está allá en el sand booth. Estaba mi esposa preñada de mi hija, amén. Y le faltaba un día o dos, tres días para que esa niña preciosa que tenemos allá atrás viniera a este mundo. ¿Me explico? Viniera a este mundo. Y al mismo tiempo, mis hermanos, teníamos el dolor porque acabamos de perder a una tía, principalmente ella. Acababa de perder a su tía. Como muchas personas, mis hermanos, y la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que muchas veces tenemos el gozo del Señor y llega la preocupación, llega el problema que nos hace, mis hermanos, que nos derritamos, mis hermanos, dentro de nosotros, ¿verdad, mi hermano? Que estamos gozándonos con nuestros hijos por alguien nuevo que llega de la familia, que estamos gozándonos con la primicia, muchas veces, mis hermanos, como yo y mi esposa, que estábamos gozándonos de mi primera hija que iba a tener su servidor, el pastor Luján, y al mismo tiempo, mis hermanos, teníamos una pérdida de un ser querido, ¿verdad, mis hermanos? Y ahí es cuando, mis hermanos, nosotros nos enseñamos a conocer al Señor, mis hermanos, que va a haber tiempo de todo, amén. Va a haber de tiempo de todo, va a haber pruebas, mis hermanos, que nos van a querer retirar del Señor, como ahorita con esto que está pasando, ¿verdad, mis hermanos? Hay pruebas, mis hermanos, que nos amargan el alma, mis hermanos. Y aquí el mismo salmista dice: ¿por qué te amargas, alma mía? ¿Verdad que muchas veces pasa así, mis hermanos? Que tenemos tanto dolor en nuestro corazón, tenemos tantas cosas dentro de nosotros, mis hermanos, que nos desgasta el cuerpo, se desgasta nuestra alma, mis hermanos. Pero el Señor, mis hermanos, es bueno y quiere darnos siempre otras oportunidades. No va a estar este versículo aquí, mis hermanos, pero Eclesiastés 3, versículo 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y es lo que estamos mirando ahorita, mis hermanos. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, amén. Tiempo de llorar y tiempo de reír, amén. Y así es, mis hermanos, pasan cosas que a nosotros no nos gustan y entran las tristezas, entra lo que nos amarga, mis hermanos, pero recuerda, Dios
es bueno. Amén. Dios es bueno porque hasta ahorita, mis hermanos, nos ha guardado Él. Nos ha traído a su casa de oración. Hay personas, mis hermanos, que están ahorita en sus casas privados. Están privados, mis hermanos, de su salud. Están privados que no pueden salir, mis hermanos. Los hospitales están llenos. A mí me ha tocado eso, mis hermanos, de personas que están teniendo familia y hay personas que se están yendo de este mundo. ¿Me explico? Están felices como nos pasó a nosotros, felices de tener a mi hija, pero al mismo tiempo había tristeza en nuestro corazón de perder un ser querido. ¿Verdad, mis hermanos? Pero es parte de la vida. Es algo que tenemos que enseñarnos nosotros a cultivar, mis hermanos, nuestra creencia y reconocer que hay un Dios bueno. Amén. Que hay un Dios que está atento de nosotros. Dice, es tiempo de llorar y tiempo de reír. Y así es, mis hermanos. Muchos cristianos en vez andamos tan alegres, andamos queriéndonos acabar el mundo de lo que está pasando ahorita, mis hermanos. Pero después llega la tristeza de perder un ser querido, una enfermedad. Y ahí es, mis hermanos, cuando el Señor te quiere tratar contigo. Amén. Ahí es cuando el Señor quiere saber qué tan fuerte estás tú en tu palabra. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Aleluya. Los problemas, mis hermanos, te van a desgastar. Los problemas, deja decirte algo, los problemas siempre van a estar ahí. No importa lo que tú hagas, los resuelves ahorita y mañana te avientan otro, ¿verdad? Mañana te avientan otro problema y dices tú, pues ¿qué pasó si ya retiré este problema de encima? Los problemas siempre van a estar ahí, pero déjame decirte algo, el amor de Dios siempre lo vas a tener, amén. El amor de Dios siempre va a estar contigo. La misericordia de Dios siempre te va a seguir, amén. Dice la palabra de Dios, poner los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, amén. Aleluya, dice el que viene a mí, dice yo no lo rechazo. Y él está sencillo, mis hermanos. Él es el que da esperanza. Él es el que te cobija con su amor. Amén. Va a haber problemas, va a haber cosas que a nosotros no nos van a gustar, amén. Va a haber enfermedades, mis hermanos. Siempre ha habido enfermedades, amén. Déjame decirte algo de esta pandemia que dicen que hay ahorita, mis hermanos. Antes había otra pandemia que se llamaba Swine flu. Y mis hermanos, y lo que esa pandemia mató más personas que ahorita. Por cada 100 que se han muerto ahorita, por cada 6 que se han muerto ahorita, eran 100 de las de antes. No más que antes, mis hermanos, no había tanta publicidad como ahora. Y ahorita, como anda la gente loca, mis hermanos, Satanás está cerrando todo lo que se pueda, mis hermanos. Amén. Si no estás enfermo, Él te quiere enfermar. Amén. Mis hermanos, pero en el nombre de Jesús, declaramos que estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Amén. ¿Me explico? Problemas va a haber, mis hermanos. Problemas va a haber. Pero mire, yo quiero que abra su Biblia, si no aquí va a estar. Mire la invitación que nos hace Jesús. Nos hace una invitación de amor. Nos hace una invitación, mi hermano, mi hermana. Una invitación que es duro de rechazar. Una invitación que Él está dispuesto. Pero tú tienes que estar dispuesto también de llegar a Él. Fíjese lo que dice la invitación que nos hace Jesús. Dice, venid a mí todos. ¿Cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, dice. Y yo os haré descansar. Es una oferta única esa, mis hermanos. Cuando tenemos problemas, cuando hay algo que no sabemos qué hacer, cuando tenemos el problema enfrente de nosotros, que ya no hallamos la puerta, que ya no hallamos qué hacer, la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, dice, venid a mí todos. Él no rechaza a nadie, por muy culpable que te sientas tú. Porque Satanás es el que te hace sentir culpable. No, no vayas, hombre, pues mira, aquí está bueno. Mis hermanos, por muy culpable que te sientas tú, la invitación que te hace Jesús es una invitación única. Amén. Única, cuando ya creemos que no hay problema, que no hay esperanza para nuestros problemas, el Señor está allí para ti. Amén. Dijo, vengan a mí. La otra traducción, mis hermanos, lenguaje actual, fíjese lo que dice. Dice, ustedes... Y los que nos están mirando en línea, dice, ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Dice,
pero vengan a mí y yo los haré descansar. Es una invitación preciosa, mis hermanos, que nosotros, si nos enseñamos a depender del Señor, estudiando su Biblia y sabiendo y reconociendo que tenemos una esperanza viniendo, que tenemos una esperanza en el Señor, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, mi hermano. Y creo yo que todo cristiano, cuando está pasando problemas, es lo que necesita en su corazón. Primero que todo, necesitamos al Señor en nuestro corazón. ¿Me explico? Dice, Él es mi esperanza, mi pronto auxilio. No dice mi lento auxilio, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya, gloria a Dios. En otra traducción, mis hermanos, nos dice, en otra traducción, dice, ustedes viven siempre angustiados. Así como muchas personas que no hallan la puerta. Dice, ustedes viven siempre angustiados. Dice, vengan a mí, dice, y yo les daré descanso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, principalmente los que trabajamos, bueno, los que trabajamos duro, mi hermano Arturo, que llegamos a la casa bien sudados y queremos una agüita o lo que sea y sentimos que nuestro cuerpo está cansado, ¿verdad? Pero mis hermanos, no estoy hablando de ese cansancio corporal, estoy hablando del cansancio espiritual, amén. Que ya no hallamos la puerta, que ya no hayamos qué hacer con los hijos, con las hijas. Deja decirte esto, mis hermanos, la invitación que te hace Jesús este día es una invitación grande para que tú tengas descanso. ¿Me explico? Para que tú tengas descanso. Hay problemas, mis hermanos. Hay problemas, enfermedades, pero el Señor nos recuerda aquí en Mateo 11:28 que vengamos todos a Él, amén, todos. Él no pone condición para los que están atrás, los que están aquí y los que están acá. No pone condición, Él dice, vengan todos, amén. Y los que nos están mirando en línea, vengan todos y yo los haré descansar, amén. Hay personas y probablemente aquí hayan personas, mis hermanos, que han pasado. Yo soy de México y los que me están mirando en línea, yo soy de México. Ahorita México está pasando por una situación atroz, mis hermanos. Está pasando por una situación tremenda. Tanta necesidad que hay, allá no hay como aquí, mis hermanos, que nos dan una comidita. Por la gracia de Dios, Visión ha sido bendecida, mis hermanos, agarramos una condición. Perdón, una conexión que nos dan cajitas de comida, que no es algo que bárbaro, pero por lo menos nos llena la barriguita por 2-3 días, ¿verdad? Allá en México no hay eso, mis hermanos. Si antes había violencia ahorita en mi país, ahorita hay mucha violencia, mis hermanos. Mucho secuestro, ahora ya le pusieron nombre para que no se oiga tan feo. Le dicen secuestro express. Le pusieron hasta clase, amén. En el país de los hermanos que están aquí también ahorita hay mucha calamidad, amén. Pero el Señor nos dice que vayamos a Él, amén. Y hay personas, yo sé que hay personas, yo conozco personas, mis hermanos, que tienen, están arreglando sus papeles, y mis hermanos, y les secuestran un familiar allá y no pueden ir para su país. ¿Me explico? Porque tienen sus papeles en trámites. Migración, no quieren que se retire hasta que no arregle sus papeles. ¿Me explico? Yo fui uno de esos, mis hermanos, que me pusieron un tiempo para no ir a mi país hasta que no resubiera mis papeles, amén. Y póngase usted en esta situación, mis hermanos. ¿Qué sentirá la persona que quiero ir a ver a mi hermano, a mi hermana, a mi pariente o el que sea que secuestraron y están pidiendo dinero? Los familiares que le hablan, mis hermanos, yo voy a ir para allá. ¿Y qué es lo que oye usted de su familiar? Ni vengas. Ahorita está la cosa tremenda que probablemente hasta a ti te secuestran. Así es, mis hermanos. Es la cruda realidad que la gente está viviendo ahorita en otros países. ¿Verdad, mis hermanos? Hay tanta tristeza en esos países, mis hermanos, que nosotros hemos súper bendecidos aquí en este país. ¿Me explico? Estamos pero bendecidos, mis hermanos. Y todo lo que tenemos que hacer es nomás seguir y agarrarnos de la mano de Dios. Amén. El Señor nos dice, vengan a mí todos.
todos. Y lo que es, mis hermanos, que muchas veces nosotros y los que nos están mirando en el aire, nos enseñamos, y eso está bueno, no lo tome a mal, nos enseñamos a depender de la medicina de los doctores. Amén. Hay personas, mis hermanos, yo conozco personas que les dan tantas pastillas para la depresión, amén, que están encerradas y meten su cuerpo a tormento, de por sí que ya tienen tormento, y les dan más pastillas. Es que tengo mucha depresión, amén. Y lo que es, mis hermanos, el Señor nos dice que vengamos a Él, mi hermano Joe, amén, que vengamos a Él, dice, y yo les voy a dar descanso. Amén, yo les voy a dar descanso. Y lo que es, mis hermanos, que hay personas que se enseñan a depender de la pastillita que les da el doctor, amén. Pero deja decirte algo, el doctor nunca te va a curar, nada más te va a poner un curita, amén. Y el Señor te puede curar para siempre, principalmente tu espíritu. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ando un poquito ronquito este día, mis hermanos, pero por la gracia de Dios, yo sé que el Señor me va a usar para traerles lo que Él quiere. Amén. Mis hermanos, hay veces que nos retiramos del Señor. Amén. Por algo que nos hizo el hermano Omar. Por algo que dijo el hermano Misael, que a la gente no le gustó. Amén. Pero deja decirte algo. ¿Qué culpa tiene el Señor para que tú te alejes de la presencia de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, alejados de mí no vas a poder hacer nada. ¿Me explico? Dice, nada pueden hacer alejados de mí. Mis hermanos, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, lo mejor que puedes hacer tú es venir a la casa de Dios. ¿Me explico? Es venir a la casa de Dios, tener un encuentro con el Espíritu Santo, tener un encuentro, mis hermanos, con una hermana o un hermano, que le digas, ora por mí, necesito oración, estoy en una necesidad. Amén. Ojalá, mis hermanos, y tú no seas uno de esos. Y hay personas, mis hermanos, que se acostumbran tanto a salir ellos solos de sus problemas y lo están cargando siempre, mis hermanos, cargando la enfermedad de ellos solos, mis hermanos, cuando no hay necesidad para eso. ¿Me explico? No hay necesidad para eso, mis hermanos. El Señor es bueno y quiere que tú te arrimes a Él. ¿Me explico? Pero ¿qué, cómo podemos hacerle, pastor? Mire, en segunda de Crónicas el Señor nos da un consejo bien grande que nos dice aquí el Señor. Dice, si mal viniera sobre nosotros, que son ustedes, si mal viniera sobre nosotros, dice, o espada de castigo o pestilencia, a lo que está, a lo que dicen que está pasando ahorita, o hambre, como les acabo de decir yo ahorita, mis hermanos, o hambre, porque ahorita hay muchos países, mis hermanos, que están padeciendo hambre. Dice los que saben un poquito más que yo, que va a venir una hambruna grande, mis hermanos, para los países pequeños, mi hermana María, para los países que tenemos parientes nosotros allá, que tenemos gentes amadas que queremos. Dicen que va a venir una hambruna grande, mis hermanos. Pero aquí la palabra de Dios dice, o castigo, o pestilencia, dice, o hambre. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Dice, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice? Clamaremos a ti y tú nos salvarás. Acuérdense que el Señor nos hizo una invitación cuando comenzamos, ¿verdad? Dice, vengan a mí todos, todos. Eso incluye mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, mexicanos, aleluya, tejanos, americanos. No hay discriminación. Dice, vengan todos a mí. Mis hermanos, qué invitación tan preciosa hasta esa. Es una invitación tremenda. Ahora cuando tú vas a un festival o a lo que quieras ir, te piden invitación. ¿Verdad? Que se casó el hermano Juan. Se casó el hermano. ¿Traes la invitación? ¿O no traigo? Pues váyase para atrás. Y el Señor nos dice que vengamos todos. No hay discriminación con Él.
Tú puedes ser uno de esos que está acogida con tu corazón, mis hermanos, que no sabes si venir al Señor, que prefieres mejor quedarte con ese dolor que traes en el corazón, que prefieres quedarte con esa duda que traes en tu corazón, que prefieres quedarte con ese pesar que traes de tus hijos, de tus hijas, con esa tristeza que traes de tus hermanos, de lo que sea. La palabra de Dios nos dice, vengan todos, que llegamos todos con Él, amén, y pongamos las cargas aquí en su casa de oración. Gloria a Dios, mis hermanos, qué precioso, amén. Tú puedes venir conmigo, mis hermanos, y yo lo que te puedo decir, pues éntrele, vamos a orar. Pero el Señor, mis hermanos, dice que vengamos todos a su casa de oración. Qué precioso, ¿verdad? Venir a la casa de oración y decirle, Señor, vengo a ti, ya no puedo más. Y he oído personas, mis hermanos, que dicen, ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, Padre de la gloria. Y el Señor dice, eso es lo que quería yo oír de ti, que ya no puedes más, para que me dejes a mí trabajar en ti. Eso es lo que el Señor muchas veces quiere, mi hermano, mi hermana, que se te acaben las fuerzas para que tú te enseñes a depender del Señor. ¿No has oído tú personas, mis hermanos, que dicen, oh mi Dios, ya no puedo con estos huercos? Yo he oído personas que dicen, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no vienes ya, Señor? Y lo que es, mi hermano, mi hermana, que el Señor no quiere que se pierda ni uno de sus hijos, ni una de sus hijas. Ya no puedo más, Señor. Y el Señor dice, allí es donde te quiero tener, que se te acaben tus fuerzas para que pruebes las fuerzas mías. Alguien diga amén, mis hermanos. Para que mires lo que yo puedo hacer por ti. Si ya no puedes tú, yo sí puedo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, nos presentaremos delante de ti. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, mi hermano, mi hermana. Que te presentes delante de Él. Amén. Cuando vengas a la iglesia, que no te dé vergüenza. Abre tu silla donde te sientas. Híncate y dile, Señor, ya estoy aquí. Traigo este problema financiero, traigo este problema con mi hija, con mi hijo. Vengo a ponértelo en tus manos, que Él ya sabe, mi hermano, mi hermana, pero Él quiere saber hasta dónde llegas tú, como dijo ahorita el hermano, con tu obediencia. Él quiere saber qué tan obediente eres tú para que Él pueda darte fuerzas para que sigas lidiando con ese problema, amén. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno, mis hermanos. No importa el problema que venga, hay que traérselo al Señor. ¿Me explico? Hay personas que se les acaban las fuerzas. Hay personas que no saben qué hacer. Ya no sé qué hacer con esta huerca mugrosa. Ya no sé qué hacer con este huerco, mis hermanos. Pero allí es donde entran las fuerzas del Señor. Dice, allí te quería tener. Ahora sí, no tienes excusa para que no me pidas. Amén. Y el Señor, cuando tú le pides, mi hermano, Él te va a escuchar, Él te va a dar la fuerza, y si no te va a dar la fuerza, te va a dar un buen consejo de cómo diles con tu hija o con tu hijo. ¿Me explico? Acuérdate que Dios te ama, eres creación de Él, y Él no quiere que le pase nada a sus hijos ni a sus hijas. Alguien diga amén, aleluya. Todos se nos acaban las fuerzas, amén. ¿Verdad, hermanos? Se nos acaban las fuerzas, se nos acaba nuestro modo de pensar, perdemos la esperanza, creemos que el Señor ya no está con nosotros, pensamos que no hay nadie que nos pueda sacar del problema donde estamos, pero siempre, mis hermanos, esta vida, este sistema, mis hermanos, siempre ha estado así. Jesús lo advirtió cuando Él llegó y cuando se fue. Dijo, en este mundo tú vas a tener problemas. Dice, pero confiad, ¿en quién? En mí. Amén. Dice, confiar en mí, dice, y yo te voy a dar descanso. Amén. Mis hermanos, Dios es bueno. Todo lo que tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana, es enseñarnos a depender de Él. En el libro de Job, mis hermanos, Job 6:11, a Job también, todos los que hemos leído el libro de Job, sabemos, mis hermanos, y reconocemos que lo que le pasó a Job fue algo tremendo, mis hermanos, que no se le desea a nadie. Mis hermanos, todos sabemos que el Satanás le quitó sus hijos, les quitó las finanzas, le quitó todo lo que él tenía, y a pesar de eso, mis hermanos, lo hirió. Le hirió su carne con una enfermedad, mis hermanos. Y todavía así Job estaba triste
Y dije, fíjese lo que dijo Job en el versículo 6, versículo 11, dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar? Dice, aún. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Como a muchos que se nos acaba la paciencia con la hija, con el hijo. Se nos acaba la paciencia, mis hermanos, que ya no sabemos qué hacer con la hija, con el hijo. Deja de decirte esto, entre más va creciendo el hijo, entre más grande se va poniendo, más difícil se está poniendo a ti. Porque llega el tiempo, mis hermanos, que ya no los podemos controlar, ¿verdad, mis hermanos? Levante la mano el que diga, yo controlo a mis hijos y pues nomás un ratito, mis hermanos, mi hermana. Pero el Señor te quiere dar sabiduría. Aquí Job, mis hermanos, estaba diciendo, ¿cuál es mi fuerza para esperar? ¿Cuánto hemos esperado? Dice, ¿y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Aleluya. En otra versión, mis hermanos, dice, pero no tengo fuerzas para esperar y sigo luchando. Y eso es lo que el Señor quiere de ti. Aunque se terminen tus fuerzas, aunque tú sepas que ya no hay fuerzas ni de dónde agarrar, mi hermano, mi hermana, sigue luchando, mis hermanos. Sigue esperando la venida del Señor. La palabra de Dios ahorita donde leímos, mis hermanos, en Mateo dijo, vengan a mí todos, amén. Todos los que estén cansados, amén. Vengan a mí. Y así pasa con muchas personas, mis hermanos. Se les acaban las fuerzas. Y deja decirte algo. Cuando se te acaban las fuerzas, mis hermanos, no estamos hablando de las fuerzas del cuerpo, amén. Estamos hablando de las fuerzas espirituales en ti. Cuando se te acaban las fuerzas, llega el desgaste espiritual. ¿Y qué es lo que hace el desgaste espiritual, mi hermano, mi hermana? Desgasta tu cuerpo también. Desgasta tu cuerpo. Llega la enfermedad, llegan los pensamientos, llega algo que te está atormentando más y más y más y más y más. Principalmente cuando miras a la persona que te hizo el daño, Satanás te lo recuerda, ahí está parado afuera. Uy, lo miras y wow, no lo quiero ni ver, amén. Te desgasta, mi hermano, mi hermana, todas las cosas que te separan del Señor, te desgasta espiritualmente y corporalmente. ¿Me explico? Gloria a Dios. Va a haber problemas, va a haber enfermedades, pero en el nombre de Jesús las vamos a rechazar este día. Dice en segunda de Crónicas, mi hermano, mi hermana, versículo 20, Crónicas 20, 12, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerzas. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? Dice, nosotros no hay fuerzas, tan grande multitud de problemas, amén. No dice esto, yo nomás le puse ahí. Que vienen contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y eso es lo que el Señor quiere de ti este día. Eso es lo que el Señor quiere de toda persona que esté aquí, que vuelva sus ojos al Señor. Amén. El autor y consumidor de la fe. Deja de decirte algo, cuando Mateo nos hizo esa invitación que no rechazaba a nadie, mi hermano. Muchos hasta sienten vergüenza de venir ante los ojos de Dios, ponerse de rodillas. A mí no me importa lo que diga la gente de mí, a mí me importa lo que diga mi Salvador de mí, amén. A mí me importa lo que el Señor va a decir de mí, amén. Muchos me dicen que esto y esto otro, a mí no me importa. A mí me importa lo que el Señor va a decir de mí. Amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando vengas tú a la iglesia. Híncate, ven de rodillas y dile, Padre, ya estoy aquí. Gracias por traerme a tu casa de oración. Aquí dice, hay tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Cuando no sepa qué hacer, cuando no sepa qué hacer con el problema, ponga los ojos en Cristo Jesús. Él no lo va a decepcionar, Él va a estar con usted, dice la palabra de Dios, hasta el fin de esta congregación, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, que el mundo no se va a acabar, que nos acabamos en nosotros, amén. Pero Él hizo una promesa que Él va a estar
contigo. So que lo que tenemos que hacer nosotros, mi hermano, mi hermana, es poner los ojos en Jesús. ¿Me explico? Poner los ojos en Jesús. Cuando estén los problemas delante de ti, cuando estén esas cosas delante de ti, problemas grandes, problemas chicos, enfermedades, el Señor es bueno y tienes un ayudador, mi hermano, que no te va a dejar. Amén. No te va a dejar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso está tremendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi punto es, mis hermanos, que hay que alabar al Señor en las buenas y en las malas. Amén. En las buenas y en las malas, darle gracias al Señor. Mi hermano, cuando tú te sientes triste que no hayas que hacer, mis hermanos, acuérdate de los coritos que canta el hermano Misael, amén. Mi hermano, mi hermana, pon música cristiana, alaba al Señor y dale gracias al Señor. ¿Me explico? Yo ayer o antier traía un problema por este sistema que tuvimos ahorita, no problema, mis hermanos, pero preocupación, que cómo va a salir y que esto y esto otro. ¿Y sabe qué es lo que hice? Me acordé de una canción que canta el hermano y por la gloria de Dios no la cantó él, pero yo la canté ayer, aleluya. Me puse a cantar, el Señor es mi Dios, amén. El Señor es mi Dios, mi todo, es todo, mis hermanos, para ti, para mí, cuando tú te enseñas a depender de tu Señor, amén, Él va a tomar el problema, amén, Él va a tomar el problema, mi hermano, como decimos en México, Él va a tomar el caballo de las riendas, no de la cola, amén, y te va a llevar y te va a pastorear a un lugar fresco que tú no conoces, amén. Él te va a dar paz, principalmente tu corazón. Hay decisiones, mi hermano Juan Pablo, que tenemos que hacer un día. Hay decisiones que tenemos que hacer y no las queremos hacer, pero el Señor quiere que estemos en paz ante los ojos de Él. Amén. Dice la palabra de Dios, si estás falto de sabiduría, dice, pregunta y pide y yo te la voy a dar. Amén. Falto de sabiduría de tomar una decisión. Pídesela al Señor, amén. Pídesela al Señor y espera hasta que tengas la respuesta. ¿Me explico? Dice, alabar al Señor en las buenas y en las malas. Todos dirán, Señor, pastor, pues mire lo que estoy pasando. Todos estos problemas que me dan mis hijos, que me dan mis hijas, mis nietos, el trabajo. Ya no sé qué hacer. La palabra de Dios nos dice que alabemos a Él en las buenas y en las malas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿A quién le está diciendo eso? A todos, no nomás a mí. A todos nos está diciendo que lo debemos de alabar en las buenas y en las malas. Amén. Nomás que muchas veces nosotros nos acostumbramos a estar con el problema y el Señor no quiere eso para ti. Nos acostumbramos a vivir una vida que no le agrada a Dios. Pero a Satanás sí le agrada, amén. Y cuando nos apartamos del Señor, mis hermanos, ahí es donde entra el pecado, mamita. Es donde entra el pecado, que se retiran tus hijos del Señor, se retiran tus hijas del Señor. ¿Por qué? Porque el líder de la casa no pone el ejemplo. ¿Me explico? Entra Satanás y te los quita. La palabra de Dios acabamos de leer ahorita, mi hermano, mi hermana, que Él no rechaza a nadie. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa lo que traigas en tu corazón, mi hermano Eric, Él ya lo sabe. Pero el Señor nos dice que confiemos en Él. Amén. Acuérdate, mi hermano, mi hermano, la desobediencia siempre trae pecado. Amén. La desobediencia trae pecado y trae consecuencias. Amén. Yo lo he dicho varias veces, mis hermanos, no, como unas dos, tres veces. Y yo le he dicho enfrente de ustedes y he pagado las consecuencias por eso. Amén. Del error grande que cometí aquí en la iglesia, esa decisión la tomé yo de poner las paredes esas azules que miran ustedes.
le costó a la iglesia dinero. Y no la puse, mis hermanos, en el límite de la iglesia. Le robé a la iglesia mucho terreno por una decisión mala que hice yo. Amén. Y hay decisiones que tomamos nosotros, mis hermanos, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Y cuando pasa el tiempo, mis hermanos, te mandan la factura. Tu hijo está encerrado. Tu hija está encerrada. Tu hija anda en drogas. ¿Cómo mi hija, si es la más preciosa de papá? Esa anda en drogas. O tu hijo anda en drogas. Y la palabra de Dios me dice que alabe al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos. En todo tiempo que lo alábenos y lo glorifiquemos. Pero si no damos ese paso de alabarlo y glorificarlo, mis hermanos, Él no te va a escuchar. ¿Me explico? Yo voy a resolver ese problema solo. Pues qué mejor si te ayuda el Señor. ¿Me explico? Qué mejor si te ayuda el Señor y que le dices tú, Señor, ya no puedo, aquí está el problema. Amén. Muchas veces llegan los problemas y no podemos con ellos, mis hermanos. Y es cuando el Señor mete sus manos. Y qué mejor que las manos del Señor. Pero ¿cómo podemos, mis hermanos, nosotros ser elegibles para que el Señor nos ayude? ¿Cómo podemos, mis hermanos, que el Señor tome control de nuestras familias? ¿Cómo podemos que el Señor nos lleve a otra dimensión de creerle más a Él? De creer en la sanidad, creer en la prosperidad. ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? Y la respuesta la tenemos en la Biblia. La respuesta, el Señor nos dice que vengamos a Él. Que lleguemos a Él. Pero no queremos. El mundo nos está devorando. Primero devora a la cabeza de la casa. Y lo dice, no, pues los hijos me los he hecho fácil. Amén. En la mañana, en el servicio en la mañana, viene un varón aquí que trae sus hijos. Yo tengo como unos 30 años que conozco a ese varón. Voy a decir el nombre, se llama Tony. Y ese varón, mis hermanos, es un ejemplo para cualquier padre de familia tocante a sus hijos. Sus hijos aman al Señor, quieren al Señor, sirven al Señor y él se enseña a depender del Señor. Y es una persona, mis hermanos, que diga usted, no, pues una persona muy estudiada. Es una persona que ama al Señor. Y por supuesto, si ama al Señor, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a bendecir, amén. Y el Señor le dio unos hijos preciosos, amén. Le dio una hija preciosa, nomás conozco yo una, no sé si tendrá otra. Pero son un ejemplo, mis hermanos, que entran aquí con su Biblia, se sientan muy seriecitos y gloria a Dios y aleluya. Mis hermanos, están trineados para alabar al Señor. Deja decirte algo, que también es tu Señor, amén. Que también es tu Creador. Todo lo que tienes que hacer, mis hermanos, es venir a Él. Él ya te hizo la invitación. Dice en Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Póngale atención a este versículo. Crónicas, Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara. Y es lo que no les gusta a las personas, ¿verdad? No, pues voy a ir a la iglesia y me van a decir, anda santurrón, mira nomás cómo andas. Si yo sé cómo eres tú, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? ¿Estás loco? Yo sé quién eres. Su respuesta debe de ser así, mi hermano, mi hermana. Yo también sé quién era. Yo sé quién era antes también. No me lo tienes que recordar. Satanás, quítate de aquí. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, dice la palabra de Dios. Si mi pueblo, si se humillara mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ponga atención a esto, dice, y oraren. La oración del justo aquí dice, puede mucho. Y oraran y buscaran mi rostro, lo que estamos hablando ahorita de venir a la iglesia, darle gracias a nuestro Salvador. Dice, y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Dice, entonces, wow, aleluya, dice, entonces yo iré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es tu tierra? Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Eso es lo que eres. Dice la palabra de Dios. ¿Que nos formó de dónde? No de una Coca-Cola, ¿verdad? Amén. Dice que nos formó de la tierra.
sanaré tu cuerpo y principalmente sanaré tu alma. Amén. Acuérdate que lo he dicho muchas veces que el Señor dice, yo soy santo. Amén. Y cuando andamos en pecado, ¿qué hace el Señor? Se retira. Amén. Son unas palabras muy grandes que les estoy diciendo, mis hermanos, y los que están ahorita o mirando en línea. Son grandes, mis hermanos, pero deja de decirte algo. Son ciertas, mi hermano Joe. Son ciertas. La santidad y el pecado no van de mano. ¿Me explico? Dice, yo oiré desde el cielo. Acordarnos, mis hermanos, que el Señor no va a rechazar a nadie. El Señor está atento de sus hijos, así como estás atento tú de los tuyos. Él está atento también de ti. ¿Por qué, pastor? Porque automáticamente tú le perteneces a Él. Amén. Él te compró con su sangre preciosa. Amén. Él te compró. Dice la palabra de Dios en Isaías, mis hermanos. Mío eres tú. Aleluya, gloria a Dios. Mío eres tú. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, nuestras hijas. Yo recuerdo cuando mamá, mis hermanos, estaba muriendo, falleciendo. Ella duró como casi un mes que no se podía ir y llegamos a los doctores. No sabemos qué es lo que la detiene a esta mujer. Ya debería de haber partido. No sabemos qué es el problema. Y estaba mi madrecita preciosa, que yo sé que está con el Señor, en dolor. En aquellos tiempos, mis hermanos, 1975. Y luego en México, que no había dinero y no había nada y todavía no hay nada. No había la medicina correcta para ella, tenía cáncer en el estómago, se la estaba comiendo el cáncer. Y ella me dice, me voy a ir llorando que iba a partir con el Señor. Ella ya sabía, ya había recibido al Señor. Dice, me voy a ir, dice, y lo que me puede a mí es dejar a mis hijas y a mis hijos solos. Eso era lo que detenía a mamá, dejar sus hijos y sus hijas solos, 14 en total. 7 y 7. Y eso era lo que la estaba deteniendo a mamá. Y yo, mis hermanos, en veces me pongo a pensar de mis nietos preciosos que el Señor me dio. Y yo también en veces quería admitir lo mismo que mamá, esa preocupación. Y un día me reprendió el Señor y me dice, ¿crees que tú los puedes cuidar mejor que yo? Y dije, wow, no creo yo. El Señor, mi hermano, mi hermana, se hace cargo de sus hijos y se hace cargo de sus hijas. Todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es venir a Él. Él dice, vengan a mí todos. Cuando dice todos, ahí incluye a todos, mi hermano Mauricio, a todos. Muchas veces andamos, mis hermanos, con una relación quebrada con nuestros hijos, con nuestras hijas, con un pariente, incluyendo muchas veces a nuestras madres, a nuestro papá, que nos hizo algo mi papá y nos hizo algo mi mamá. Y no queremos ir ni a la iglesia. Nos olvidamos del Señor. Pero deja decirte algo. El que le puede dar solución a una relación, mi hermano, mi hermana, es el Señor. Es el Señor que Él te puede acercar a tu mamá, a tu papá. Amén. El Señor dice que vengamos todos a Él. Dice, yo los voy a hacer descansar de esas cargas pesadas que traemos, de ese estrés que traemos, de esa relación entre mamá y papá que se está quebrando, de esa relación entre hija e hijo que se está quebrando. Amén. Y el Señor dice que vengan a Él. ¿Me explico? Lo leímos ahorita hace rato, mis hermanos. Mateo 11, versículo 28. ¿Verdad que nos acordamos? Y yo sé que se acuerdan. Él no rechaza a nadie, amén, a nadie. Pero ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? En Mateo versículo 11, 29, el siguiente versículo que sigue. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí viene lo bueno, dice, y aprended de mí. Que aprendamos de Él. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y entonces hallarás descanso. Hay condición si queremos tener descanso. Dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere de ti, que vengas a Él, que no vengas a mirarme a mí,
o que no vengas a mirar a los que están aquí que se duermen y los que se quedan despiertos. Amén. Él quiere que vengas a Él. Él quiere que vengas y le des un abrazo y que le digas, papito chulo, aquí estoy. Yo sé, mi hermano, vamos a poner este ejemplo, mi hermano. Voy a poner a los hermanos que están allá mero atrás, que están ahorita enamorados, que están ahorita. Yo sé, mis hermanos, mi hermana, que los hermanos se sentirán, las hermanas principalmente, que son más sentiditas, cuando llega el esposo y le dice y no le dice, te amo. Amén. O que le dé un abrazo y le diga, te amo. Así quiere el Señor, que siempre tú estés al pendiente de Él y le digas, Padre de la gloria, te amo, te bendigo. Amén. En vez de que tú me bendigas a mí, yo te bendigo a ti, Jesús, por ese precio que tú pagaste. Eso es lo que el Señor quiere de ti, mi hermano. Si queremos estar en gloria con el Señor, si queremos vivir para siempre con Él, dice la palabra de Dios que llevemos el yugo como Él. ¿Qué es un yugo, pastor? ¿Por qué no lo explica? Mi hermano, yo recuerdo, y mi hermanita aquí probablemente también, y el hermano Joe, que son un poco pues, casi de mi edad. Siente acordar, mis hermanos. Yo recuerdo que tenía un tío, mis hermanos, y cuando había, araban la tierra, mis hermanos, con un arado, y ahí iban a Sina con dos bueyes. Allá en mi pueblo es la palabra correcta y la Biblia dice bueyes, amén. Hay unos que, yo conozco muchos mexicanos que si hablan, órale güey, vente para acá. Digo yo, amén. Sí, así es mis hermanos. Y yo sé que ustedes han oído eso. Mire mi hermano, allá en mi pueblo los ponían, los amarraban un caballo y si había un caballo que estaba poco, una mula o un burro que estaba poco atrasado en el trabajo, le ponían un burro o un macho trabajador y ahí lo trae amarrado, mis hermanos, todo el día hasta que se quebraba. Deja de decirte algo, a ti y a los que están aquí, eso es lo que el Señor quiere de ti, amén, que te agarres de Él, amén, que andes con el yugo con Él aquí en un lado, así si te vas para un lado que te diga el Señor, vente por acá, eso es lo que el Señor quiere que lo metas tú en tu vida, quiere que le des tiempo a Él, amén. ¿De qué me sirve estar yo con mi señora, mis hermanos, que ya tenemos muchos años y no le digo te amo, amén? En otras palabras, nada más estoy allí, a ver, ¿qué será, será? Como dice la canción. No, al Señor le gusta que le digas que lo amas, amén. Al Señor le gusta que le digas, Padre de la gloria, aquí estoy en tu casa este día, Padre. Perdóname, Señor, si llegué tarde. Perdóname que no haya venido a tu casa, pero aquí estoy, Señor. Vengo a derramar mis lágrimas delante de ti. Vengo a darte gracias por mis hijos. Pastor, lo puedo hacer en mi casa. Naturalmente que lo puedes hacer, amén. Pero la palabra de Dios dice, no dejando de reunirse, amén, con los hermanos y las hermanas. El Señor quiere que le des tiempo a Él, amén. Nosotros queremos ser progresivos. Si tu hijo está llore, 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 ¿qué es lo que haces? Vas y lo levantas. Yo ayer tuve todo el día, pues, sí, todo el día, amén, cuidando niños. Y la más chiquita, pues nomás quería que la anduviera cargando. Y la ponía ahí y empezaba a llorar. Iba y la levantaba. Mire cómo son los niños. Y se callaba. Amén. Así quiere el Señor contigo. Que te enseñes a depender de Él. Que le traigas todos los problemas. Él dice, yo no lo echo fuera. Dice, porque mi yugo es fácil. Pero a todas las personas se le hace difícil. Dice, mi yugo es fácil de llevar. Dice, y mi carga ligera. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen eso, mis hermanos? Dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, Salmo 27, no se lo di aquí a mi hija, pero ahorita lo estaba leyendo. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es lo que tienes que tener en tu mente. Ponga atención a esto que le voy a decir. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De los problemas que están pasando. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando eso llega a los problemas a ti, cuando estás desahuciado, que los problemas te están ahogando, acuérdate de este versículo, dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Versículo 3. Dice, no temerá mi corazón.
aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando ya tienes al Señor, dice, yo estaré confiado. Dice, porque Él me esconderá, versículo 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué es aquí, mis hermanos? Una iglesia. Esto es un tabernáculo. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Eso es algo tremendo. Dice, Señor, no escondas de mí tu rostro. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor siempre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo confiado, dice, Jehová me recogerá. Mi hermano, cuando te enseñas a depender del Señor, sabes a dónde vas a ir, sabes que el Señor te va a recoger. Dice, a ti clamaré, roca mía, a ti clamaré, oh Jehová de los ejércitos. Dice, no te apartes de mí. Eso es lo que tenemos que tener siempre, confiando nosotros que tenemos un Salvador. Amén. Que tenemos a alguien, mi hermano, mi hermana, que está dispuesto a llevarte a otro nivel. Amén. Y es alguien, deja de decirte esto, que se atrevió a dar la vida por ti y los que nos están mirando en línea. Ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. Un hombre perfecto que no tenía que ir a la cruz, no tenía que ir a ninguna parte, mis hermanos, amén. Pero Él lo hizo porque te ama y Él lo está haciendo para que vengas a Él. Él te quiere llenar de gozo. Hay personas que han llorado tanto en su vida, personas que ya no pueden más, que han llorado tanto, que están decepcionados de lo que esta vida les ha ofrecido. Amén. El Señor ofreció a su único hijo para que tú pudieras tener gozo. Amén. Pero ¿cómo voy a tener gozo, mi hermano, si me anda siguiendo el bill de la gasolina o el bill del pago del carro? Alaba al Señor. Alaba al Señor. Métete en una iglesia. Cuando venga el hermano Misael, que empiece a traer sus alabanzas, mi hermano, llénate de él, satúrate de esa música. Eso me pasó a mí, mis hermanos. El Señor es mi Dios, mi todo. Y así tenemos que estar nosotros, estar llenos de la palabra de Dios. Que cuando lleguen los problemas, mi hermano, mi hermana, que nomás reboten. Aleluya, gloria a Dios. Que rebote nada más, que no te puedan hacer nada. Amén. Porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios precioso y un Dios perfecto. Amén. Que no tenía por qué ir a la cruz por ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Aleluya. Esperando en el Señor, mis hermanos, que hayan recibido. Aleluya. Dice, no escondas tu rostro de mí. Pero acuérdense que leímos, mis hermanos, si mi pueblo se humillara, y eso es lo que no quieren muchas personas, amén. Nosotros que somos de México y los que somos de otros países, estamos enseñados, estamos entrenados, mis hermanos, a seguir otros líderes. Entre esos líderes hay muchos santos y santurrones, amén. Que no te van a llevar a ninguna parte, pero la presencia de Dios te va a llevar a su santuario. Él lo dijo claramente, yo soy la verdad y la vida, amén. Dice, yo soy la puerta, amén, para entrar a su santuario. ¿Me explico? Dice, el que viene a mí, no lo rechazo, amén, no lo rechazo. Y Él quiere que vengas este día a Él, amén. Quiere que te arrimes a Él y le digas, gracias, Padre, gracias. Estamos entrenados a seguir otros líderes, mis hermanos, donde no hay vida, amén. Donde no hay vida, donde no te puede llevar a otro nivel que el Señor quiere que llevarte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este día, mi hermano, mi hermana, si hay alguien aquí que no tiene al Señor como su Rey y Salvador, hoy puede ser el día de que le des tu vida al Señor. Amén. Hoy puede ser el día de que le digas, Padre de la gloria, me arrepiento, te doy mi vida. Hoy puede ser el día, ¿por qué no?
los que nos miran en línea, hoy puede ser el día también de que tú le des tu vida al Señor, amén. Que digas, es bastante, hasta aquí llego, ya se me acabó las fuerzas y todo, ahora me entrego a ti, Señor, amén. Si hay alguien aquí, mi hermano, mi hermana, que le quieres dar tu vida al Señor como tu Rey y Salvador, yo te invito a que pases, amén. Yo te invito a que pases y pongas tus cargas en el Señor y le entregues tu vida, amén. Si no quieres pasar enfrente y los que nos están mirando en línea, si dices tú, yo nunca he oído esas cosas, amén. Pon tu mano ahí en el televisión o en el teléfono donde nos estás mirando y repite conmigo. Y los que están aquí, si no quieres pasar por enfrente, levanta tu mano ahí donde estás y repite junto conmigo. Aleluya, aleluya. Repite conmigo, Señor Jesús, entra a mi vida. Te necesito, Señor. Te recibo como mi Rey y Salvador. Yo sé que tú sabes que he pecado ante tus ojos. Padre de la gloria, te recibo como mi Rey y Salvador este día, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco, mi Dios, que sin ti no puedo hacer nada. Reconozco, Padre de la gloria, que estos años te he fallado. Pero te prometo, Señor, llegar a ti, mi Dios. Tu palabra, Padre, que acaba de tirar el pastor, dice que tú no rechazas a nadie. Yo sé que soy pecador, mi Dios. Yo sé que te he fallado, pero te recibo como mi Dios y Salvador. Aleluya. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Bienvenido al Señor. Si no tiene iglesia, busque una iglesia donde ir a servir al Señor, amén. Es muy precioso estar en la presencia de Dios, amén. Y si no tiene iglesia, si nos está mirando aquí local, cerquita de Lockhart, Visión es bienvenido, mi hermano. Y si usted recibió al Señor como su Rey y Salvador, mándeme un text a mi teléfono o Iglesia Visión y le regalamos un libro, mis hermanos, para que se enseñe cómo seguir al Señor con un corazón sincero, amén. Gloria a Dios. ¿Recibieron, mis hermanos? Repita conmigo. Dios me ama y nada puedo hacer. Soy su hijo preferido. Dio la vida por mí. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Llévate esta palabra contigo y deposítala en tu corazón para que puedas hablarle a un hijo de Dios que está ni frío ni caliente. Deja decirte algo, dice la palabra de Dios, que ni frío ni caliente vas a poder entrar a la presencia de Él, amén. Él quiere que estés saturado del poder de Dios, aleluya, gloria a Dios. Si alguien necesita oración, mis hermanos, pásale para enfrente, déjame orar por ti, amén. Si te sientes que estás bajo problemas, que traes un problema, que no sabes qué hacer, pásale para enfrente, déjanos orar por ti, amén. Y si no hay donde estás, levanta tu mano si te da vergüenza y déjame soltar palabra para ti, amén. Dios es bueno y quiere darte otra oportunidad, amén. Acuérdate, mi hermano, apenas tenemos una hora aquí, una hora y qué, 20 minutos, amén. Pero cuando estés con el Señor, para que te vayas imponiendo, va a ser para siempre. Aleluya, gloria a Dios, amén. Para siempre alabándolo y glorificándolo. Aleluya, Dios es bueno, amén. Si no hay nadie aquí que necesite oración, levanta tus brazos, mi hermano, mi hermana, déjame bendecirlos. Aleluya. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que bendiga su entrar, así como bendiga su salir. Que si esta mañana hay alguien aquí que trae una enfermedad, que trae una solicitud, mi Dios, que la ponemos enfrente de ti, mi Dios, para que tú le des solución, Padre. Tú sabes el problema que trae ese hermano, esa hermana, mi Dios. Algún desconcierto con su hija, con su hijo, con su hermano, con su esposo. Lo que sea, mi Dios, tú lo sabes ya. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú, mi Dios, le des solución. Solución financiera, una solución de enfermedad, de cualquier cosa que esté pasando, mi Dios, tú la sabes, mi Dios, y la ponemos en tus manos, Padre, para que tú, Dios de la gloria, tú dices tu palabra, Padre, que tú no rechazas a nadie, que vengamos a ti, Padre, porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Ahora, mi Dios, esa petición, Padre, de esa persona que nos está mirando en línea, Padre, que tú acudas.
tu auxilio, mi Dios, no el lento auxilio, Padre. Pero lo que tenemos que hacer, Padre, mi Dios, es tomarte en cuenta, mi Dios, que tú estás allí, Padre, esperándonos, mi Dios, a que se doblegue nuestro corazón para llevar esa carga hacia ti. Te alabamos, te glorificamos. Que Dios bendiga tu salir y que bendiga tu entrar. Que todo lo que toque estas manos, que sea de bendición. Que cualquier palabra que salga de tu boca este día, que sea una palabra de alabanza, que sea una palabra de superación para alentar a alguien más que necesite una palabra de aliento. Dios me los bendiga, mis hermanos, estamos despedidos. Y recuerden, estamos en línea ya y estamos abiertos. Véngase, no tenga miedo, alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén.